¿Cómo es tu nombre? Omar. Bueno, acá estamos con Omar, que acaba de comprar esta IBR 125. Y bueno, contame un poquito qué es lo que te fijaste para comprar la moto. Mirá, es que... ¿Precio? 130. ¿130 mil pesos? ¿Qué 2016. Modelo? 2016, 130 mil pesos. La verdad que está impecable, ¿eh? Bien cuidada. Bien de cubierta. Y obviamente le venís a hacer una afinación. Porque estuvo mucho tiempo parada. Estaba toda carbonizada y bueno, se está limpiando la... ¿Para qué la vas a usar a la moto? Voy a empezar a trabajar, a hacer cobranzas y todas esas cosas. Todo lo que es mensajería. Claro, sí. Bueno, tenemos que decir que la IBR junto a la Honda Titan son motos ideales para hacer mensajería. Así que bueno, un gusto, la verdad que te felicito por la compra. Está muy buena, muy buenas condiciones. Así que bueno, un video cortito acá en el canal de Gaita. Saludito a alguien. A mi hermano Nahuel. Feliz. Ahí está. Bueno, señores, acá estamos con Nahuel, ¿eh? Y bueno, nos va a contar un poquito de esta Honda Titan, ¿eh? Que la compró con casi 21 mil kilómetros, ¿no? Sí, con 19 mil la había comprado. 19 mil kilómetros. Y ya le metiste 2.000 kilómetros. Más o menos. Bueno, y contame un poquito, ¿cómo te está resultando la moto? Un cañito, manda joya. ¿Le hiciste algo hasta ahora? No, ahora le está las tres. Yo estaba hablando acá con Walter en el taller para que le haga ahí un trabajito en el motor. Le hace un ruido ahí la cadena de distribución, pero mínimo. Motorcito en caña. ¿Y antes, anteriormente le había hecho algo acá, Hugo? Pero la compraste acá en Hugo Moto, ¿no? Se la compré acá a los muchachos, sí. No, porque no había nada para hacerle, estaba impecable. Pues está inmaculada, sí, ahí la vemos, la verdad que está flama, está muy buenas condiciones. Así que bueno, acá en el taller de Hugo Moto, aparte de repuestos, también te puede llegar a vender una moto. Acá tenemos a un usuario, que la verdad que está diciendo que le fue muy bien con esta Honda Titan. Así que, ¿vos la usás para qué? Uso particular nomás. Uso particular, no en el caso de tu amigo que la usa para la mensajería. Mi hermano, claro, no, yo de casa, tu hermano. De casa al trabajo, bueno. Del trabajo a casa. Bueno, pero tranquilamente la podés usar para mensajería. Sí, sí, ni hablar. Bueno, la vamos a mostrar un poquito a la moto, pero la verdad es que está muy linda. Después vamos a mostrar también la IBR. Yo ya he hecho una batalla, si quieren ver en el canal del Gaita, he hecho una batalla entre el Titan y la IBR. Lo pueden ver, canal del Gaita. No, la verdad que está muy buenas condiciones la moto. ¿Qué año es? 2016. 2016, parece 0 kilómetros. Ahí le vamos a chequear el tema de los kilómetros. 21.309. ¿Cuál es la velocidad final? Hay que siempre hay un mito con esta moto. ¿Cuánto la llegaste a poner? 114. Y vos yendo al laburo, Omi, yendo al aeropuerto, 130 en autopista yendo al aeropuerto. 130 en autopista, velocidad final de tablero. La verdad, de lujo, ¿eh? Para un monocilíndrico, 150 centímetros cúbicos. ¿Qué moto es esta? La CB1, ¿no? ¿CB1 125? Bueno, acá estamos en el taller Hugo Motos, hoy lo pasamos a visitar, como vieron, estuvimos ahí haciendo algunas entrevistas. Y ahora acá están haciendo la parte eléctrica de una CB1 125, está ahí un poquito tuneada. Se ve que la están usando para correr un poquito, miren los giros que le han metido. La verdad que está quedando bárbara. Bueno, hay un paneo general acá desde el taller de Hugo Motos. Hoy lo venimos a visitar un poquito y encontramos estas bellezas. Bueno, también pueden encontrar todo lo que es repuestos acá en Hugo Motos. Miren, de lo que es chalecos, calcos, manillares, bueno, de todo un poco. Cilindros, bueno, caño de escape también, llantas, hay de todo un poco. Y siempre con la mejor atención, señores. Y bueno, ahora cuando termine este bebito hermoso acá en Hugo Motos, vamos a ver cómo quedó la parte eléctrica de esta CB Turf 125, que está un poco tuñadita. Se ve que la van a usar para hacer un poquito de enduro, señores.
encontramos una Honda Biz que a simple vista no podíamos deducir qué era, pero acá los chicos me dicen que trae la mejor pizza de Monte Grande. Empanada. ¿Qué pizzería es? Ya que está. Pizzería. Pizzería La Familia. La Familia, sí señores. Así que vos me confirmás, me asegurás que es una Honda Biz esto. ¿A dónde dice Honda Biz? ¿A dónde está? Acá está, papá. Por eso la gente y el pueblo argentino quiere tanto la marca Honda, señores. Miren lo que es este bichito hermoso. Así como lo ven, es una nave. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? La respuesta, qué sé yo, me dijo. Yo sé que prende y arranca, dijo. ¿Cuántos kilómetros dicen que tiene? Sí, no. El que adivina se gana media docena de empanadas.